Estamos acá en el abanico, La Rinconada, una zona de Pocito al sur de la provincia de San Juan, como 20 kilómetros más o menos. Radio La Lechuza está desde el 2010, ahora hemos cumplido 6 años. Y Retamo está desde el 2001, luego de los cacerolazos y toda esa crisis económica y social que sufrió la Argentina. Y bueno, lo que queríamos era contar un poco quiénes somos y qué era lo que veníamos haciendo. Y bueno, por la importancia que tiene, digamos, poder contar nosotros mismos qué era lo que queríamos y no que desde afuera se dijese. Radio empezó también, bueno, junto con la Asociación Civil, por el tema de la cementera que iban a colocar acá en el sello que tenemos atrás de nosotros, el sello Positano. Querían colocar una mega cementera y, bueno, la Asociación Civil Retamo junto con la Radio La Lechuza para poder luchar contra esa cementera que iban a poner acá, y bueno, lo lograron prácticamente. En algún momento tuvimos una revista como un primer intento que hacíamos con los chicos, se llamaba Historia de un Pueblo, pero bueno, la verdad es que no tuvo demasiado éxito desde como herramienta de difusión. Entonces empezamos a soñar con lo de la radio. Me llama y dice, dale, tenés que volver, que vamos a hacer una radio. Y yo le dije que estaban totalmente locos. Y bueno, esa locura hizo que en poco tiempo la radio esté funcionando. Y luego de mucho trabajo accediéramos a la primer licencia que una radio comunitaria obtenía en la provincia de San Juan. Ahora estamos próximos a celebrar ya 6 años de La Lechuza, así que contentos con eso. Radio comunitaria La Lechuza se convirtió en una radio pionera en lo que hace a la comunicación alternativa, popular o de estas tantas maneras que tenemos de mencionarla. Hoy ya en la provincia hay 4 radios comunitarias funcionando con experiencias diferentes y con historias diferentes, pero con las cuales nosotros tuvimos bastante que ver. La nuestra es la primera radio comunitaria de San Juan y tenemos una página web propia bastante interesante, porque ahora toda la militancia en todo el espectro del campo popular, desde la izquierda hasta el kirchnerismo, hasta las asambleas, confluyen en este medio online que es radiolalechuza.com.ar. La relación con el pueblo de Pocito, digámosle, es que se pueden acercar cualquier persona que tenga alguna inquietud o tenga ganas de hacer un programa. Se acercan por acá por los estudios de La Lechuza. En ese sentido, sí, es una radio que visibiliza y que tiene como eje de su laburo visibilizar la realidad de la zona en que vivimos, que no pasa solamente por los conflictos. Uno de los temas que siempre tratamos acá en las radios, con los que se discuten en la organización, siempre tiene que ver, ¿no?, con problemáticas relacionadas a la violencia de género. Todo el tema de la ley de medios, la comunicación democrática, la pluralidad de voces. También estamos abocados a temas que tienen que ver con las luchas socioambientales de la provincia, de la Argentina. Y como organización nos ha servido mucho porque crecimos mucho en militantes gracias a La Lechuza, gente que empezó a escuchar y se sumó a hacer programas o después algunas actividades, así que... Somos la radio que visibiliza básicamente los conflictos y las alegrías también de la comunidad. Ya la gente conoce La Lechuza, los vecinos y la gente de Pocito y también la gente de San Juan. Bueno, yo también estoy en la parte específica de la página web, que es muy nueva y nos ha hecho crecer de alguna manera y pensarnos de otra forma. Pero nuestra idea es que la radio visibilice las cuestiones cotidianas. Y las cuestiones cotidianas tienen que ver con alegrías, con tristezas, con éxitos y con fracasos, pero básicamente con el mundo real.